La participación cultural adopta formas distintas dependiendo de los contextos legales, económicos y tecnológicos. Hay gente que ha confundido la cultura participativa con la web 2.0, pero la web 2.0 es un modelo empresarial a través del cual las plataformas comerciales buscan cortejar y captar las energías participativas de los mercados deseados y aprovecharlos para sus propios fines. Aunque estas plataformas de la web 2.0 puede que ofrezcan nuevas posibilidades técnicas que promuevan los objetivos de la cultura participativa, casi siempre existe fricción entre los deseos de los productores y los del público. Una grieta que ha conllevado constantes luchas al respecto de los términos de la participación. La cultura contemporánea se está volviendo más participativa, especialmente si la comparamos con ecologías de los medios anteriores, principalmente supeditadas a los medios masivos tradicionales. No obstante, no se le permite a todo el mundo participar. No todo el mundo puede participar. No todo el mundo quiere participar. Y no todo el mundo que participa lo hace en igualdad de condiciones. Jenkins es uno de los teóricos contemporáneos más importantes, ineludible en los estudios de comunicación. Lo interesante de este texto es el abordaje de la noción de cultura en interacción con la ecología de los medios, las relaciones sociales y la participación política. A mi juicio, se trata de un texto abierto que permite seguir indagando en el concepto de cultura y en otros conceptos conexos. En este sentido, se trata de un abordaje oportuno para un momento histórico mediado por las redes tecnológicas, con nuevos modos de producción y de consumo, y nuevas formas de relacionarse.